Olé nuevo. Soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, estamos nuevamente en Pokémon Diamante. Y bueno, deciros que estoy en el centro Pokémon porque he hecho muchas cosas fuera de cámara, ¿vale? He capturado Pokémon, he entrenado, he subido y tal, ¿vale? He hecho cosas. He dejado el Cricketune aquí en el equipo porque tengo, pues, el huevo Pokémon que conseguimos en Ciudad Corazón, ¿vale? El huevo lo he puesto en el equipo para intentar abrirlo fuera de cámara, pero no se abre ni a tiros y tal. Fuera de cámara, bueno, pues ya estos Pokémon ya los capturamos, que lo comenté, creo que lo comenté. Capturé un Abra que lo intentamos atrapar en una de las primeras rutas, pero no hubo suerte. Lo atrapé, esta vez a la primera, menos mal. Capturé también a Hippopotas y a Girafarig. ¿Vale? Estos son los Pokémon que he capturado en rutas cercanas al vídeo anterior, ¿vale? También pediros disculpas porque el vídeo anterior sobrepasó los 33 minutos y poco. Y lógicamente ya comenté en su momento que los vídeos, si se alargan más de ese tiempo, se me dividen en dos. No entiendo el por qué, si es por un archivo o algo de cuando grabo con el móvil, porque este móvil para grabar es una completa basura. Pero bueno, que se me divide el vídeo y es un problema. Espero que mi amigo, un amigo que también sube vídeos a YouTube, que es mi amigo Sebas, conocido como Kurama, pues haya podido editar el vídeo para que lo hayáis podido ver bien, ¿vale, chicos y chicas Calleja? Y bueno, también lo que he hecho es capturar a todos estos Unowns, ¿vale? No sé si los tengo a todos, pero he capturado Unowns, porque en este juego sabemos que hay una cueva, que es la cueva que hemos pasado antes, ¿vale? Por la ruta que vamos a ir ahora, que donde había un tío gordo que es como, estaba como excavando o algo así. Pues cuanto más Unowns captures, más amplía la cueva y al final de esa cueva, cuando ya está ampliada al máximo, vuelves a entrar en las ruinas, ¿no? En las ruinas Soto esa, o bueno, ruinas Sosiego esa, o como se llame, y tal, ¿vale? Es esto. Aquí, obviamente, principalmente aparecen Geodudes, ¿ves? Túnel maníaco, pero una vez ampliada, que está ampliado del todo, que no iremos hasta el final, porque es perder bastante el tiempo, pues ahí aparece, cuando se amplía un poco, aparecen los Hippopotas y lo he capturado. Hippopotas es uno de mis Pokémon favoritos de esta generación. Y bueno, ya nos enfrentamos a todos estos tipos, porque hemos pasado por aquí, obviamente. También he conseguido uno o dos objetos que me dejé por aquí, que no vi. Creo que era una super poción y algo más. Pero bueno, aquí es donde capturé al Girafarig, ¿vale? Al Hippopotas en la cueva y al Abra, pues, en la ruta aquella que está entre Pueblo Sosiego y Ciudad Rocabelo, ¿vale? Esa es. Ahí es donde capturé al Abra, que me apareció. Y como estáis viendo, bueno, el Vivarel está al nivel que está, ¿vale? Vivarel está al nivel 36, que lo he leveleado bastante. Luxray al 34, Budeus ha quedado ahí en el 18, Staraptor al 35 y Torterra no lo he tocado, está en el 33. Y aquí tenemos el huevo Pokémon. Está haciendo ruidos, está a punto de eclosionar, ¿en serio? Ahora está a punto de eclosionar, bueno. A ver si hay suerte y se abre para este vídeo, pero bueno. Madre mía, chicos y chicas Calleja. Pues bueno, esto no sé si lo haré fuera de cámara, aunque porque ahí hay combates, o ya los haré en otro vídeo, ni idea. Pero vamos a seguir. Nos quedamos aquí, que por luchar por este se me fue el vídeo de tiempo, por así decirlo. Así que vamos a continuar. Un pescador. Hay un hotel genial en un lugar genial, en un restaurante genial. El restaurante genial está repleto de gente genial que se cree demasiado genial como para luchar sola. No quiere luchar, what? ¡Vaya! Ya casi tenía el pez. Este sí. Pues bueno, primer combate del vídeo, chicos y chicas. Calleja tiene 3 Pokémon y Magikarp. No me jodas que va a tener 3 Magikarp. Es que ya cansa eso, ¿eh? Vale, golpe cabeza. También lo que he hecho, que no os lo he dicho, que si no se me olvida, fuera de cámara, mientras estaba leveleando, capturando y todas estas mierdas, he mirado un poco el nivel de los líderes del gimnasio,
Y sobre todo también de la Liga Pokémon para cuando lleguemos a futuro, si es que subo serie completa. Pero me va a tocar levelear bastante porque he visto niveles un poquito jodidos, ¿vale? Un poquito jodidos, ¿vale? Va a enviar a Gyarados. No tenía tres Magikarps, como estaba diciendo. Magikarp, Remolite y era Gyarados. Pues vamos. Le intimido, aunque él también me intimida, ¿verdad? Efectivamente. Vamos a hacerle chispa. Y ya dos fuera. Ay, Dios mío. ¡Guau! Casi sube al 35. Deberías mostrar más respeto por los adultos. Pero también hay adultos que deberían demostrar más respeto a los jóvenes. Casa del Der Pisada, o sea, del Doctor Pisada, las huellas lo dicen todo. Pues vamos a ver. Puedo analizar a los Pokémon con facilidad en cuanto veo sus huellas, sus pensamientos más profundos. Eso me son revelados. ¿Eh? ¿No me crees? Pues haz que tu rival camine aquí delante de mí. Por sus huellas determinaré sus sentimientos hacia ti. ¿Vale? ¿Yo? Otros Pokémon me dicen, ¿tú no piensas? ¿No? Me parece muy insultante. Lo que dice no es cierto. Pensar, pensar. Siempre lo hago. Siempre estoy pensando cómo puedo ayudar a León. Me concentro. Eso es lo que tu Vivarel piensa de ti. La verdad es que tu Vivarel y tú estáis muy unidos. Esto es para ti. Nos da la cinta huella, ¿no? Eso nos da a los Pokémon que tienen, pues, ya a tiempo, ¿no? O están felices o algo por el estilo. ¡Uy! Entrenadora. Te voy a hacer una demostración de mi técnica. Así se lucha. Glameu. No sé por qué he hecho golpe loca, la verdad. Es muy eficaz, pero no sé por qué lo he hecho en vez de hacer golpe cabeza. Pero bueno, mira, nos ha servido de todos modos. Viva el sube a nivel 37. ¿Llamas a eso un ataque? Vale, por cierto, no sé si os habréis dado cuenta, pero le he quitado el repartir experiencia al Pokémon que lo llevaba. Creo que era el Cricketune el que lo llevaba, me parece. A ver, ¿qué es esto? Golpe aéreo, me. MT40 golpe aéreo, me. ¿Y este? Hay algo encima de ese gran acantilado, me lo dice mi instinto, pero ¿cómo voy a escalar hasta ahí? No tenemos aún treparrocas, así que no podemos subir ningún tipo de estas paredes. Da igual que sean en rutas, ciudades o cuevas. No podemos hacer absolutamente nada. Vamos a coger todas estas vallas. Vale. Y ahí estaría Ciudad Pradera. A ver, aquí abajo hay algo. No, creo que hay solamente. Pues esto, hierba. ¡Celos! Que creo. Ah, bueno, sí, vais a decir, creía que no lo tenía, pero sí, sí lo tengo. No sé si capturé a este, que es el de color azul, o capturé el de color rosa, no sé. Bueno, vamos para allá. El camino desde Ciudad Rocabedo ha sido muy largo. Estoy agotada. Al caminar por la playa se dejan huellas en la arena. A los Pokémon les gusta dejar huellas tanto como a los humanos. Vale. Ciudad Pradera, que creo que aquí hay otro gimnasio. He venido a ver el Gran Pantano. Me alojo en el hotel que está junto al lago. Vale. Hola, déjame examinar a tu Pokémon a ver si se merece un pañuelo. No era esto lo que esperaba. No me gusta dar rodeos, así que iré al grano. Tu Pokémon no está mal, pero tampoco destaca mucho. Es del montón. Si quieres que cause mejor impresión, prueba a darle un pococho. Vale, gilipolleces.
La novia de mi hermano es masajista y vive en Ciudad Rocavelo. Se mantienen en contacto por correo y se envían las cartas con sus Pokémon. Un Pachirisu. Vale. Me recuerdas a un chico muy impaciente con el que me tropecé antes. ¿Cómo? ¿Tú parecías muy unido a sus Pokémon? Como tú parecías muy unido a sus Pokémon, madre mía. Me has hecho sonreír, así que yo intentaré hacer lo propio. Prueba a ponerle el accesorio Mask Chimchar a tu Pokémon. Vale, nos da accesorios de Merder. Esto que llevo para los concursos y un poco más. A ver. Gran Pantano de Ciudad Pradera. Entrada al observatorio. A ver. Algunos entrenadores evitan que sus Pokémon evolucionen a propósito, para que suban de nivel y aprendan ciertos movimientos. Vale, a ver. Aquí está el gimnasio, o sea que obviamente hay gimnasio. El líder de gimnasio de Pradera te deja sin aliento, en cierta forma. No sabría cómo explicarlo. Cuando lo veas, entenderás lo que quiero decir. Bueno. ¿Este? En el Gran Pantano utilizan el tranvía como medio de transporte. Así no se daña el ecosistema. Tenía un Psyduck ahí de Pokémon. Sea para la ciudad de los pantanos. Buah, no me gustan nada los pantanos. Me ofrecieron una máquina oculta en el Gran Pantano, pero no la acepté. El líder del gimnasio ya se encarga de despejar la niebla siempre que hace falta. ¡Hostias! Vale, ya me acuerdo. Lo de el movimiento ese de despejar, ¿no? Era una mierda eso, literal. Porque luego hay una niebla muy blanca de la hostia y el despejar sirve para eso. Bueno, vamos a coger todas estas vallas de aquí. Que por cierto, estoy mirando al PC porque hasta hace poco he estado en mi PC mirando unas cosas, pero tarda en cerrarse. No entiendo por qué. Lleva literalmente como ya bastante, ¿eh? Lleva mucho rato ahí que se está como apagando el equipo y no se cierra. Vale, dicen que Croagown, que es la mascota oficial de la ciudad, bla, bla, bla. ¿Esto? Ah, una mascota de... Bueno, el Croagown de manera. Vale. No sé cuántas Pokéball tengo, no me acuerdo, pero bueno. Quizás haya comprado fuera de cámara, pero es que ahora mismo ni me acuerdo. Vale, ¿qué me dicen? He hecho senderismo por toda la región de Sinnoh y me encanta plantar vallas cada vez que puedo. Te daré una para que la siembres en algún sitio que encuentres. Vale, nos da la valla Angiro, que... Bueno. Mi hermana recoge vallas todos los días, así que pásate de vez en cuando. A veces experimentamos con ellas en la cocina y nos salen mezclas riquísimas. A lo mejor me dan vallas cada día aquí, ¿no? Al menos es lo que me ha dado a entender. A ver, un momento. Vale. No hay nada aquí. A lo mejor hay algo, pero ni idea. Y si no lo hay, pues bueno, tampoco pasa nada. Ruta 212. No me gusta nada esta ruta. He atrapado un Pokémon raro en el Gran Pantano de Ciudad Pradera. Tienes que ir, te lo recomiendo encarecidamente. Más vallas aquí. No me gusta nada esta ruta, ¿vale? Porque este tipo de suelo que habéis visto ahí de color marrón, te quedas atascado todo el santo rato y es un puto asco, de verdad. Sinceramente lo digo, ¿eh? Un puto asco. Vale, cogidos todas las... ¿Quiere luchar? Pues sí. ¿Estás a nuestra altura? Vamos allá. Voy a coger el objeto que hay ahí y a ver qué más hacemos, porque no quiero ir por aquí de momento. Nos saca un Luxio. Bueno. Luxio, ¿eh? Desenrollar, a ver qué tal. Vale. Nos hace mordisco. Obviamente estamos... Y lo falla, no me lo puedo creer. No lo falles, hombre. Por cierto, está lloviendo, ¿eh? Otra de las rutas que llueve.
Luxio fuera. Tenía que haber ido al centro Pokémon a curar, pero estoy bien, básicamente. Buizel. Voy a cambiar. Voy a ver si Budeu puede contra él. Budeu, si no ha evolucionado a Roselia, es porque tiene que tener un grado alto de felicidad y evoluciona por el día. Por lo tanto, no sé cómo de feliz es el Budeu. Y como ahora mismo no estoy grabando, casi nunca grabo por el día, pues difícil está que evolucione. Persecución. Está el 21, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cuánto le quita el Mega Agotar. No está mal, pero creo que le podía haber quitado incluso más. Rapidez. Uy, 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 uy. Bueno. De momento aguantamos bien. Crítico. Porque sin el crítico no lo debilitaba. Vale, gana experiencia. Tu energía es explosiva, vale. Uno menos. Y vamos a ver qué objeto es este. Tóxico, mira. Tóxico, aunque la mayoría de estas cosas yo no las utilizo. A ver, vamos a ir por aquí. ¡Ah, hostia, que no tengo el Kriketune! Para hacer corte, me cago en la leche. ¿Veis? Aquí te quedas atrapado. Y es un asco. Y además aquí se ve que no hay nada. No sé, al igual hay algo, pero es un asco porque a la mínima ya te estás quedando atrapado, ¿veis? Yo no sé por qué me tiro en esto, es muy incómodo. La verdad. Vamos a ver por aquí. Al igual a vosotros también os dio rabia en su momento el tener que tocar este tipo de suelos. Y es... ¡Buah! Da muchísima rabia. No me acordaba hasta hace poco. Vale, nada. Ahí tengo que pisar el suelo, eso sí o sí, para ir por ahí. Voy a hablar con esa chica, que no sé si queda a luchar, y volvemos a Ciudad Pradera. De momento, quiero ahorrarme pasar por aquí todo lo posible. Aparte de que no puedo ir por la tabla esa con la bici porque no tengo el corte ahora, porque el Kriketune lo he dejado en el PC, como habéis visto al principio. Voy a poner un repelente porque los Pokémon me van a salir todo el gato y estoy ya más que harto de esto. Voy a poner un repelente normal. Creo que compré también máximos repelentes, pero vamos a gastar los normales. ¿Que si me he atascado en el barro? ¡Claro que no! ¡Qué estupidez! Se trata de un barro especial para tratamientos corporales. Si no, me retorcería y lucharía para salir. Vale, a ver, ¿aquí qué hay? Nada. Va, esto es lo mismo, ¿en serio? Pistas para entrenadores. Si te atascas en el barco, lo más seguro es que te quedes ahí un tiempo, pero que no te entre el pánico. Solo tienes que moverte sin parar. No puedes montar en bici sobre terreno pantanoso. Pues vaya mierda. Y esta sí que quiere luchar, madre mía. Algunos Pokémon se vuelven más fuertes cuando llueve. Los de tipo agua. Vale, por fin se me acaba de apagar el PC ahora. Menos mal. Menos mal. Vamos a dejar, venga, podía cambiar, pero vamos a dejar. Pistola agua es más rápido. No me va a quitar mucho, obvio. Y Whistle fuera.
Lágrimas como gotas de lluvia me llaman la mujer lluvia o algo así ponía. A ver, ¿esto qué es? Se buscan partes, se ofrecen máquinas técnicas, vale, esto es de que tú tienes partes de esas de colores y te dan cosas, ¿no? Mi hermana mayor colecciona partes, dicen que le recuerdan al lugar en el que trabajaba antes. ¿What? Si encuentras 10 partes del mismo color, dímelo, te las cambiaré por una máquina técnica. Bueno, supongo que alguien lo habrá hecho esto un poco, pero tampoco creo que sea... No, estos son entrenadores, ¿verdad? ¿Viste? Es que quiero saltarme de momento los pescadores porque creo que tal. Estoy muy orgulloso de mis Pokémon, te mostraré por qué. Los pescadores seguramente serán entrenadores, pero tampoco es plan de luchar aquí ahora con todo el mundo. Quiero ver qué hay por aquí, por los alrededores y tal. No iba a ir, pero al final he pasado, ¿vale? Creo que ha sido, entre comillas, rápido pasar el pantano, pero te atascas. Eso es lo que más odio. Vale, Geodude. No me caen buenos recuerdos los Geodudes, con la autodestrucción de mierda. ¿Cómo quitaban? Quitaban un huevo de vida. Otro Geodude. ¿Va a tener 3 o va a ser un Graveler el último? Pistola agua. La pistola agua, además, aquí, aparte de que pistola agua es un poquito mierda, estoy más nivel que el Yodo, lo derroto sí o sí, pero como está lloviendo, más potencia se supone que tiene que tener. Y el último Pokémon es ni más ni menos que un... Otro Yodo, pues sí, tenía 3, qué pesados. Podría tener un Graveler de sobras, pero bueno, no. Hay que repetir el Pokémon 3 veces. Perfecto, pues ya está. Este entrenador fuera. Y a ver si podemos ver qué hay por estos lares y volver a Ciudad Pradera. Me has demostrado tu valía, dice. Bueno. ¿Y este? He visto cómo algunos pasaban en bici por los troncos a modo de puente. Vale, pero no tengo yo mucho para hacer. Además, por aquí también necesitaríamos surf. ¿Policía? ¿Con que intentas pasar a escondidas? Tías, cojones. ¿Policía Dani? Hostia. Yo tengo un amigo que se llama Dani, ¿eh? Hut hut. Vale, desenrollar. Es muy eficaz. A ver cuál es el segundo Pokémon. Un macho. Vamos a cambiar. Venga, va. Vamos a cambiar y vamos a sacar a Staraptor. Ataque ala. Ha aprendido a bocajarro, ¿vale? Ha aprendido a bocajarro. No sé si lo sabíais, pero que no. Pero ahí está. Ha aprendido a bocajarro y le he quitado, pues, placaje. Estaba dudando si quitarle golpe aéreo, pero no. Al final le quité placaje. Derrotado sin pena ni gloria. Vale. A ver. Guau, entre que necesitamos surf, el corte para ir por ahí y tal, madre mía. Y todo esto, guau. Un Whopper, o Whopper, parece, es el nombre de una hamburguesa encima. Está en nivel 18. Y no lo tengo capturado. Podría intentar capturarlo lanzando una Pokéball así de jajas. Tengo 11 Pokéballs, ¿vale? Simples, ¿vale? Tengo alguna cosa Super Ball y demás, pero ya dije que todos con... Y no se captura, ¿no? Se ha movido una vez, pero no.
Portazo lo falla. Y bueno, golpe loca. Si lo aguanta, lo captura, y si no, pues ya se capturará. Lo ha aguantado. Me baja la defensa con látigo, sigue lloviendo, bla 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 bla. A ver. Pokémon. One. Chi. Three. Y atrapado. Vale. Se registran los datos en la Pokédex. Vive en aguas frías. Para dormir se entierra a medias en el lodo del fondo. En el lodo del fondo, what? Vale. A ver. Creo que me la voy a jugar. Voy a ir por esa parte, ¿vale? No, no quería, pero no quiero dar tampoco media vuelta. Vamos a ver qué hay. Nos lo quitamos de en medio y tal. Hostias. Entrenador, ¿eh? ¡Oh! El olor a tierra húmeda me reconforta. Lo derrotamos, cogemos ese objeto y a ver qué hay por aquí. Vale, tiene un Pokémon, Kadabra. Soy más rápido. Golpe cabeza. Y Kadabra debilitado. Vaya, vaya, vaya. ¿Por qué tuviste que derrotarme? Vale. Este objeto es antídoto. Vaya mierda de objeto. Antídoto. A ver, viene bien para el veneno, pero a estas alturas ya. Ahí tengo que hacer corte y no lo tengo por el momento. Hostia, combate doble, no jodas, ¿en serio? Venga de aquí. Pues venga, va. Nuestra misión es proteger el entorno natural de la región. Y este nos dice, seguro que respetas el medio ambiente, yo sí que lo hago. Bueno. Los Pokémon Ranger estos, vale, cuatro Pokémon. Dos y dos. Ahí por mi Pimplup. Y la lluvia tocando las narices. Cuidado con el tiempo de video. Que lo estoy viendo venir, que se puede pasar, ¿eh, chicos? Cuidado. Pimplup con venganza, ojito, ¿eh? Golpe cabeza en la Ipom. Perfecto, caído un golpe. Chispa. Tiene que caer de un golpe, ¿verdad? O lo aguanta. Vale. Luxray sube al nivel 35. Y de triturar, pues le vamos a enseñar a triturar. Hombre, no. Y le quitamos mordisco. Y los últimos dos Pokémon son Marill, perfecto, con un chispa lo deberíamos de debilitar. Y Pimplup, otra vez. ¿En serio? Bueno, pues golpe cabeza al Marill y chispa al mismo de antes, venga. Bien, bien. Los ganamos. Y a ver qué más hay por aquí, porque ya voy a ir finalizando el video, chicos, que no quiero que sobrepase ese límite, que luego pasa lo que pasa.
Calla aquí. Pistas para entrenadores. Puedes reorganizar el contenido de la bolsa pulsando Select. Hay un objeto ahí, what the fuck. Elixir. Los repelentes aquí duran una mierda, ¿eh? Vale, ya sé dónde estamos, chicos. Ya sé dónde estamos. Así que vamos a dejar el video por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like. Suscribíos a mi canal en el caso de que no estéis suscritos. Compartir el video, dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto. Activar la campanita de notificaciones para estar enterados de los videos que suba al canal. Ya sabéis que es gratuito, es gratis. Y hacerlo si queréis, y si no, no lo hagáis, que no pasa nada. No hay ningún problema. Me despido y hasta el próximo video, chicos y chicas calleja. Adiós.